E thank you Bueno, Lucía, pues nada. Bienvenida a Tomelloso, aunque no es la primera vez que vienes. Ya Tomelloso, de alguna manera ya estás un poco unida a él. Y bueno, pues hemos tenido la suerte, creo, de tener esta, esta tarde de primavera aquí en la Mancha y, y en este lugar que, por lo menos para José y para mí, es muy emblemático para toda la gente de Tomelloso. Y bueno, pues eh, yo lo que primero que quisiera es que le cuentes a la gente, porque al fin y al cabo tú eres la, la protagonista. Que le cuentes a, a la gente, a los que nos están viendo, eh, quién es Lucía Ruibal. Uf, me gusta más que me definan <laughs> los demás. Ya, claro, eh, por eso. <laughs> Lucía Ruibal es eh, una mujer que aún se siente una niña del puerto de Santa María. Eh, una niña sensible, una niña mmm, que le gusta mucho divertirse, enamorada del arte, enamorada de la danza y enamorada de, de las buenas personas y de la manera de, de vivir bien, en diversión y con bondad. Entonces, bueno, yo creo que eso también se ve reflejado en mi manera de estar en el arte, la manera de vivir, la manera de tomarme la vida. Y sobre todo creo que tengo una parte... Aunque tengo una parte profunda, creo que tengo una parte muy infantil también presente en mí. Sí, bueno, eso se nota en tu baile, por lo menos en, en las cosas que, que he visto tuyas más recientes. Y, y bueno, pues es cierto, sé que hay un momento cercano en tu vida en que tú decides da, dar un cambio, en el que necesitas encontrar a... A esa, a esa bailarina, a esa bailadora que llevas dentro, esa que, que a lo mejor tiene que salirse un poco de, de ciertos canones más, mmm, más... no sé, vamos a llamarlos académicos, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues sí es que me gustaría que nos contaras un poco ese proceso de, de cómo eh, Lucía se convierte en la bailarina salvaje. <laughs> Pues un proceso largo, un proceso que yo, en el que yo no estaba siendo consciente que estaba viviendo ese proceso, pero que ya se había iniciado, como me ha pasado casi en todas las etapas de mi vida. Uno no se da cuenta de que ya está viviendo cosas hasta que no pasan, ¿no? Eh, Empezó cuando yo soy consciente realmente de este cambio, es un momento en el que vivo una crisis vital potente, no quiero decir que sea mala, pero sí potente e importante vivirla. Y eso también se convierte en una crisis artística que yo tengo, en el que es un momento en el que, bueno, yo me doy cuenta que durante mucho tiempo he estado comportándome como los demás esperan que me comporte, he estado bailando como los demás esperan que baile como me han enseñado, he sido siempre una niña bastante obediente, me he creído todo lo que me han dicho siempre, ¿no? Como, "Ay, sí, sí, si me lo están diciendo es por mi bien." Pero hay un momento en el que cuando yo empiezo a entrar en mi madurez ...me empiezo a dar cuenta de que... ...no sé muy bien quién soy... ...o sea, me miro al espejo como baila ahora... ...y de repente no me reconozco... ...y eso es una cosa muy dolorosa... ...es una cosa que... ...que yo creo que duele cuando no estás siendo tú mismo ¿no?... ...y entonces eso me hace también replantearme... ...quién soy como persona, qué quiero... ...empiezo a escribir en esta crisis... ...no sé por qué pero... ...decido escribir y escribir en verso por tener una meta... Y entonces todos los poemas que yo voy escribiendo me van contando cómo me estoy sintiendo, me van contando que, que no solo quiero bailar, que quiero que me conozcan por dentro, que quiero contar historias, que no es suficiente el movimiento para, para estar en el arte, sino que me falta algo más. ¿no? Y me doy cuenta con la palabra que, que de repente es como si alcanzara toda mi expresión, ¿no? Todo lo que yo quiero contar es más fácil plasmarlo. Bueno, pues en ese proceso me voy dando cuenta de que estoy en una crisis gorda y de que tengo que, de, de que iniciar un camino para, para encontrarme. Y para eso decido ir a buscar la niña que fui antes de que me enseñasen, antes de que me dijeran cómo me tenía que comportar, antes de que me dijeran cómo me tenía que colocar. Esa niña que de verdad es la, la persona que yo soy, la persona que nació. Sí, la lucia doméstica vuelve otra vez a ser salvaje, ¿no? Exactamente, la, salvaje. La domesticada, la lucía domesticada es. vuelve a ser salvaje. Jamás podré ser tener la pureza que tuve cuando era niña. Pero también mm. es bonito mezclar las dos cosas en realidad, ¿no? El aprendizaje de todos estos años. con esa parte tan natural de cuando eres pequeño. A mí sí que quizás lo, lo que más me llamó la atención. De, de, todo, de todo lo que estás haciendo ahora ha sido precisamente eso: es decir, lo de es, esa valentía de, de meter ahí el texto en el baile, que, que es como, ¿sabes? Bueno, que, es, que lo metes, que, que es casi un poco eh, de una manera impulsiva. Es Está saliendo, saliendo junto con tu respiración y con tu, sí. y con tu forma de, de bailar y moverte, van saliendo esas palabras. Me parece que son muy rompedor no he querido presionarme más de la cuenta no en cuanto a sí que es verdad que he enviado los poemas a personas que a las que respeto artísticamente y que simplemente para que me dieran su visto bueno pero no he querido eh, eh, agobiarme más de la cuenta corrigiendo y corrigiendo porque precisamente estoy buscando una honestidad entonces no quería meterme en el mismo berenjenal en el que estoy en el baile, no de perfeccionar y perfeccionar si, igual si me hubiera mirado con lupa no me hubiera atrevido a poner mis poemas, mm. pero he decidido confiar en esa cosa espontánea y esa cosa que me ha salido desde dentro y creo que al final me ha ayudado me ha ayudado mucho y creo que ha dado buen resultado, creo yo mm, intuyo que, que, aparte del flamenco, tú tienes muchas más raíces, quiero decir, mucha, eh, muchas más cosas... Eh, podemos hablar simplemente de músicas, pero bueno, a, todo, a todos los niveles. Mm, es verdad que además llevas <laughs> en, en el ADN, llevas también todo lo que es el tema de la creación artística y... Personalmente, además, yo soy admirador de tu padre desde, vale. de, desde hace muchísimos años. Eh, incluso tuve, la, tuve la, la oportunidad de conocerle hace muchísimos años. Bueno, que me representaron. Sí, <laughs> bueno, lo conocí. Pero bueno, lo que ocurre siempre, ¿no? Cuando, mm. cuando admiras a alguien, pues simplemente conocerle. Es... Y, y bueno, pues mm, sé que. Eh, Javier, tu padre, Javier Ruibal, para la gente que no le conozca es uno de los grandes músicos y cantautores de este país. <laughs> eh, tiene muchas influencias. Eh, supongo que también Cádiz ese, es Cádiz siempre ha sido la provincia de Cádiz. Bueno, vosotros sois de Puerto Santa María. Sí. ¿no? Eh, siempre ha sido la zona por donde ha entrado todo, todo, no, todo, todas las influencias, todo, ¿sabes? desde lo que venía de América, pero también lo que venía de, de África, ¿no? ...y no sé... ...hasta qué punto tú también tienes esa, ese mestizaje... ...todo eso al final, toda esta presentación era para... <laughs> ...para sí. preguntarte eso, ¿no? <laughs> pues sí que tiene mucho sentido todo lo que estás diciendo... Eh, mm. eh, ...yo... ...sería mentira no, no admitir que vengo de una familia con... ...con conocimiento cultural o afición por la cultura... Mm. ...y además por afición... Eh, ...la cultura... ...de una manera muy diversa ¿no?... ...de una manera muy abierta... ...nosotros... ...consideramos que en la mezcla está el éxito... ...no, no creemos que... ...no creemos en una sola cosa ni... ...entonces... ...sí que es verdad que creo que... ...a mí personalmente... ...me influye el haber nacido en la familia en la que he nacido... ...porque he crecido... Estando en casa, en fiestas en las que han venido artistas de todo tipo, había un rockero, pero también mm. había un carnavalero, mm. y aparecía un poeta, y aparecía un flamenco, y aparecía. Inevitablemente, aunque no se haya hablado de una manera explícita, eso se queda de alguna manera en tus vivencias, ¿no? Y, y te hace tener una mentalidad muy abierta. Mm. Y yo agradezco muchísimo, yo sé que he tenido mucha suerte por lo que me ha rodeado desde que he sido pequeña. En el caso familiar, de dónde viene, pues también creo que tiene mucho sentido lo que has dicho de mi padre, el lugar en el que él ha nacido, estando en la provincia de Cádiz. Aparte de, de todas las, de todos los rasgos históricos que sabemos que tiene Cádiz, que es una tierra de las más antiguas de Occidente, de las más antiguas de Occidente. Y a nivel creativo ya no te cuento. Claro, pero además en el caso, por ejemplo, de mi padre tenía. Eh, el caso de que el flamenco estaba presente, la época en la que él nació y había también, yo creo que en esa época había una influencia musical muy importante sí. de nuevos, ¿no? de, de, nueva, eh, de nuevas formas, pero además él tenía la cosa de que al lado de Cádiz estaba la base de Rota y por mm. la radio, mi padre cuenta que por la radio a veces se colaban por esas emisoras la música de los americanos. Y entonces él descubre ahí también otro tipo de música. Pues todo eso, claro que te influye. Todo lo que vives te influye. Por eso antes he dicho que creo que mmm, lo que soy como persona es lo que debo ser en el arte. ¿no? Claro. Y es que eso, además, lo de. Es, es cierto que quizás a lo mejor puede pesar mucho. Mm, eh, el exceso, digamos, de referentes culturales puede también ser una losa. ...igual que la ausencia de ellos... ...también no puede ser... ...quiero decir que yo no, cre no creo... ...que, que la, la forma en la que tú... ...puedas entender el arte... Eh, ...tenga que ser solamente única ¿no? o sea, la, ...la ortodoxia me parece que, que... está reñida con... ...de hecho creo que la ortodoxia... ...está reñida con cualquier forma... Eh, ...forma de arte... ...porque el arte no deja de ser... ...algo que es la representación de una sociedad de su tiempo... ¿no? La, la, ...la expresión más, más sincera... ¿no? Totalmente. De cómo se... ...entonces, eh, bueno, era, era solamente eso... ...entiendo de todas maneras, está muy claro... Si ...es que viéndote bailar... <laughs> que ...viéndote bailar, pues eh, se nota... ...se nota que, que tienes... Eh, ...tú te, tú te autodefines como la bailarina salvaje... Eh, porque, ...por lo que has explicado antes... Pero creo que también porque, porque rompes con, mucha, con muchas cosas y eso es verdad que hay que renovar, todos los lenguajes hay que renovarlos. Entonces, ahora sí que quiero que pues nos cuentes un poco de qué va el nuevo espectáculo y todo eso. Pues eh, prácticamente lo que te he contado, el espectáculo sí. va del momento en el que yo me encuentro ahora mismo y de todo el proceso que he tenido que vivir hasta llegar a este punto. Entonces, bueno, habla de la crisis que vivo, habla de cómo voy a buscar a la niña, que fui como esas primeras zapatillas que yo me pongo de ballet, porque yo empecé con el ballet, eh, me van enseñando las formas de la colocación, a convertirme en una bailarina, cómo me enamoro de repente un día del flamenco, cómo aparece el flamenco y me enamoro de él. Eh, y cómo dentro de ese flamenco me voy dando cuenta de que... Dentro de la libertad que yo empiezo a ver en el flamenco, me di cuenta que también está muy estructurado y vuelvo a estructurarme, ¿no? Y a meterme ahí como en una Y bueno, dentro de toda esa historia, pues llega un momento en el que me siento muy agobiada y necesito abrir una puerta para buscar nuevas formas. Y entonces cuando llega la palabra para ayudarme a descubrir esas nuevas formas que hay de baile, ¿no? A través de la palabra es cuando cojo fuerza para para poder explorar y poder ser un poco más auténtica. No voy solo a buscar otras danzas, voy a buscar mi movimiento innato. ¿no? Mi, no, no, sé si se puede, no sé si se puede clasificar en un estilo esa cosa nueva que yo abro. Yo creo que está dentro del flamenco, pero dentro de una manera de sentirlo, ¿no, Mía? Estoy totalmente de acuerdo. Eh, por cierto, es que te quería preguntar, eh... Es, es que hay una cosa que me ha fascinado mucho de, de, de los vídeos que, que he visto tuyos y es ese baile que haces así con las manos, como con la, Además, no sé si te pones las zapatillas, me las incluso zapatillas. me parece increíble, o sea, me parece que es de lo de lo más rompedor que he visto yo y además de una sensibilidad extraordinaria. No sé si eso simplemente lo hicisteis para vídeo promocional o forma parte, <coughs> forma parte del espectáculo. Eso fue una idea. Eh, la directora de este espectáculo es Ana López Segovia, que una directora y una actriz a la que admiro mucho gaditana que me conoce además muchísimo y trabajando con ella la forma de buscar la infancia yo le al principio había una idea de ...de que mis zapatillas fueran mis juguetes ¿no?... ...porque yo empecé muy pequeña a bailar ballet... ...y era un juego... ...entonces yo le decía tía lo puedo convertir en un avión... ...o convierto las zapatillas en una marioneta... ...o las... ...y entonces buscando eso de repente un día en el suelo... ...me dijo a ver tal... ...ahí está... ...y hicimos ¿no? el simular las piernas... ...es uno de los momentos... ...más emotivos yo creo... A mí me ...y es un muy juego, mágico, ¿eh? es un juego... Mágico, ...es sí. divertido, no tiene... ...es lo que me gusta también de este espectáculo... ...que tiene momentos que creo que son profundos y sensibles, pero son naturales, mm. desde la naturalidad, desde la simpleza de lo más natural y eso es divertido. Ya que tenemos aquí a José también, porque es parte del espectáculo y aunque ya nos conocemos, ya, ya <risa> <risa> nos tenemos muy vistos, pero, <laughs> bueno, no tanto como quisiéramos. <laughs> sí, que pues eh, sí que me gustaría hacerte una, una pregunta que creo que, que nos cuentes. Mm, ¿Qué te ha influido a ti? Es decir, el, el trabajar con Lucía, aparte de vuestras relaciones, el que, el que trabajéis juntos, el, todo ese día a día, supongo que algo tiene que haber afectado también a tu forma de entender la música, de entender. El... A la hora de hacer la música para el espectáculo, hablamos. Pues claro, al estar con ella día a día, a ver su, su crisis de cerca, muy de cerca, y, y bueno leer los poemas y un poco saber cómo está eso influye mucho a la hora de componer de darle forma a los números pues por aquí por allí eh, el mismo palo que, que hacemos por ejemplo hacemos un tiento, pues no es la misma forma de abordarlo sabiendo de lo que uno lo que ella intenta contar a, a través del, de ese número pues yo lo abordo de otra manera totalmente diferente claro eso es, es principal y ya, es importante. y ya y, y luego, aparte de, de, de cada espectáculo, es decir, a tu forma de, de hacer música, de entender la música, también habrá influenciado, me imagino. O sea, claro, yo... Supongo que te habrá abierto la mente todavía más. Pienso que todo lo que uno vive, tiene cerca y experimenta y lo que nos va pasando cada día, pues luego en, en el arte, a la hora de, de expresarnos, pues eh, se manifiesta aunque no seamos conscientes, yo seguro no soy consciente, ni ella tampoco, pero seguro que nos retroalimentamos el uno del otro y, y cada semana somos un poquito diferentes en, en, a la hora de expresarnos en esto. ¿no? Bueno, pues yo, la verdad es que yo me gustaría, o sea, pasaría horas enteras. Yo hablando con artistas es, es algo que, me, que me, me dejo llevar y me dejo llevar, pero es cierto sí. que... Además, en los últimos tiempos, cada vez las, los vídeos, las entrevistas, todo eso, hay que resumirlos mucho. Está, está demostrado sí, sí, sí. que la gente solamente tiene unos, unos minutos sí. de, de prestar atención a cualquier cosa. <laughs> Tenemos exceso de información. Total. Con lo cual, en estos tiempos, viene, me, parece, me parece increíble que... Que venga gente a aportar cosas, cosas frescas, cosas nuevas. Y lo único que, que os deseo es que tengáis muchos éxitos. Por cierto, eh, espero que ya nos contaréis en otro momento todos los proyectos y todos los planes que tenéis. Y, y bueno, pues eh, de verdad que tengáis mucho éxito. Y, y el sábado espero veros en el teatro. Que, que bueno, estoy seguro de que se va a llenar que tome yo soy muy pero de todas maneras si no has comprado tu entrada, cómprala. Va a haber en taquilla. Va a haber en taquilla, no bueno, Pues encantado, chicos. Muchas gracias.